¿Sabías que si la bicicleta alcanza el 5% de viajes por ciudad, se dejarían de emitir más de 2 millones de toneladas de CO2 al año? Esta es la historia de Lía Alviar, una maestra tanto en la academia como en la vida. Yo soy Lía Isabel, soy la mayor de 5 hijos, estudié en el Colegio de la Presentación. Luego estudié en la Universidad Nacional acá, estudié agronomía, siguiéndole los pasos al papá que también es ingeniero agrónomo. Yo creo que tuve una influencia muy grande y quiero contar una cosita pequeña, pero que me parece que formó mucho como la disciplina en mí. Estaba por ahí en tercero primaria y me enamoré de un reloj. Y insistía en que me regalaran el reloj, me lo regalaran. Y el acuerdo con mi papá fue que por cada peso que costara el reloj, yo hacía un problema de matemáticas. Entonces yo creo que eso va formando mucho la disciplina de una persona. Evidentemente me tocó pagar mi reloj a punta de problemas de matemáticas. Entonces, entre salir con mi papá a todos sus viajes, porque me le pegaba siempre, y esa formación pues matemática, yo creo que eso terció por la ingeniería. Voy para Coliflor. Coliflor es un mercado agroecológico y ahí uno tiene la tranquilidad como que los campesinos traen la alimentación buena, hay más nutrientes, yo conozco a los campesinos. Bueno, aquí la idea es empezar a coger el material que voy a llevar. Siempre cargo la bolsa para evitar el plástico. Yo creo que es muy importante compartir estas experiencias de conseguir la alimentación en mercado justo, sencillamente porque cuando viene de mercado justo nosotros sabemos que estamos ayudándole a los campesinos, nos grandes terrenos de donde proviene pues el material, sino el campesinado nuestro, y fundamentalmente porque la agricultura convencional lo que está provocando es una liberación muy grande de óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno tienen el problema seriosísimo de producir gases de efecto invernadero. Cuando nosotros tenemos una agricultura como la que hacen los campesinos, no se está produciendo gases de efecto invernadero. Entonces, en esa medida, nosotros estamos contribuyendo no solo al campesinado colombiano, sino a que la calidad del aire sea mucho mejor. Creo que eso es fundamental y que por ahí hay gente que dice que comer es un acto político y yo comparto esa opinión. Gloria, tenemos de los huevitos míos, de los verdecitos hoy. Este lugar de mi casa es un refugio. Aquí tengo mis mascotas, que son las angelitas. Las dejo que se esparzan por todo el barrio, no he sacado nunca miel. Aquí tenemos una cosa bonita y es que muchos de lo que produce, pues, de los residuos orgánicos de la casa, los arrojamos acá como abono. Entonces siento como un poquito de tranquilidad en términos de que no estamos arrojando mucho material orgánico en un relleno sanitario y por el otro lado estamos contribuyendo a toda la producción de oxígeno tanto para la casa como para el barrio. Las huellas que ha dejado más marcadas en mi Lía, mi tía, han sido la constancia y la responsabilidad. Ella me ayudaba mucho y me decía a mí, o sea, tú puedes, dale, sé responsable, sé mejor. Ella me motivaba demasiado, además de ayudarme. También la parte de la constancia, porque creo que ella siempre me ha inculcado que uno se forma como ser humano diariamente, o sea, que uno nunca deja de aprender, que uno nunca deja de ser mejor.
Voy a mostrarles como una especie de terapia que suelo hacer cuando estoy en momentos así como muy difíciles de digerir. Entonces tengo una inclinación a pintar. Digamos que la pintura es más como poner en dibujo lo que estoy viendo o sintiendo, pues no, digamos como graficar, inclusive hasta ideas filosóficas. Tengo más o menos una buena colección. Llego a la casa por la noche y esa es una forma de descansar, poner color a estos dibujos. Me encanta, vea, así, más o menos. Somos como trompos. La vida a veces nos da unas enseñanzas que nos dejan más o menos turulatos y agobiados. Por ejemplo, aquí uno muchas veces está teniendo que darle el espacio a otras personas para compartir. Yo pienso que otra de las formas que la humanidad tiene para descargar como el estrés o los sentimientos que puede ir copando en la vida es la literatura, ¿cierto? Escribir es muy importante, así uno no sea pues premio Nobel, pero también le permite ir organizando las ideas. A mí me ha gustado mucho la poesía, por ejemplo, he sido una furibunda hincha de Miguel Hernández y alguna vez escribí un ensayo sobre él que mereció un premio, lo que me hizo muy contenta porque era una forma de divulgar la vida y la obra de Miguel Hernández. ¿Sabías que si recicláramos todo el papel periódico que se produce durante un año, salvaríamos cerca de 250 millones de árboles? Continúa viendo la historia de esa ingeniera agrónoma que nos enseña cómo cuidar nuestro planeta. Bueno, este es el sector de la universidad en donde se recoge todo lo que llamamos residuos sólidos. Nos interesan particularmente los residuos que vienen de como la hojarasca, el barrido, etc. Y aquí la universidad de esta manera lo está compostando. Yo creo que vale la pena que insistamos en la importancia de no enterrar la materia orgánica, que es el proceso que hacemos en la ciudad. La llevamos para los rellenos sanitarios, mientras que aquí, y lo que mostraba Catalina, y seguramente ahora lo vamos a ver de paso, es que todo el material orgánico que se recoge en la universidad se pica, se fragmenta y se composta. Entonces, ¿en qué se beneficia? Que si nosotros logramos distribuir todo el abono, como lo hace la universidad, de hecho lo hace, la universidad no compra abono para las sedes de Medellín porque lo tiene aquí. Entonces, estamos reduciendo costos, estamos mejorando en mucho la calidad del suelo y el ciclo del agua, porque ya lo decíamos, si el agua queda retenida en esa fracción de suelo, el sol la va atrayendo pues en el proceso de evaporación, pero lo hace de manera más lenta, que si es un charco por ahí donde no hay suelo. A mí me parece interesante señalar que el año pasado fue el Año Internacional de los Suelos. Es tan clave ese elemento dentro del ecosistema que ya nos pusieron a reflexionar sobre eso. Nosotros siempre hablábamos del agua, del aire, y el suelo lo teníamos por allá abandonadito. Y en realidad hay agua si hay suelo, y hay buena nutrición para la población humana y para los seres vivos si hay buen suelo. Entonces, esto y lo de las pacas es simplemente responsabilidad con la humanidad y con el futuro. Como podemos ver, aquí se ve claramente el perfil en la forma como se fueron poniendo las capas. Se hacen capitas y lo mejor compactado posible. En esta, por ejemplo, que acabaron de ver hacer, sería una en donde se puede sembrar, porque se le puso una capa de tierra. Entonces sería, por ejemplo, para la huerta, para jardín.
Entonces vamos a revisar el estado de esta. Yo quiero aprovechar y para darle continuidad a la discusión que una, enseguida miramos bien el material, pero podemos ver el material, allá separamos algo, pero sigue habiendo material que no se degrada y que al suelo tampoco le conviene pues todo esto. Entonces, insistiendo en la responsabilidad que tenemos para separar bien todos los residuos. Entonces, miren, esta paca tiene 6 meses. Miren la calidad de suelo. Fíjense que este suelo es muy grumoso, nosotros lo llamamos así, y eso es lo que hace que el agua pueda penetrar ahí y quedarse guardada, irse liberando con mucha facilidad. Y además, la penetración de las raíces se hace muy sencilla. Entonces, es un suelo realmente fantástico para cultivar. Desde el principio yo les hice la propuesta de cómo yo quería valorar la materia y ellos me propusieron que buscáramos formas diferentes, que ya no pues nos saliéramos de diagnósticos, que actuáramos, porque el planeta lo que necesitaba era acciones y no seguir filosofando sobre él. Ellos hicieron unas propuestas, las ajustamos y de ahí en adelante seguimos haciendo, por ejemplo, la serie de campañas que en algún momento en la universidad fueron muy, muy reconocidas. La gente nos paraba y nos decía, ¿cuándo van a volver a hacer otra campaña? Hagamos otra campaña. Y en ese momento entonces vimos que era un grupito supremamente interesado, real, pues como vocación por el planeta, y nos seguimos reuniendo. Lía Isabel Alvear ha representado para nosotros como grupo un punto de apoyo. Fue la docente que en primera instancia creyó en nuestros ideales, en nuestros pensamientos y que desde el inicio ha estado acompañando y apoyando al grupo en sus procesos. Y no solamente como carácter investigativo, sino también desde el carácter humanista. Nosotros decidimos pedir permiso y en ese momento la administración nos lo concedió, que pudiéramos traer campesinos, porque ellos lo que nos están mostrando es, si usted cuida el suelo, mire que los alimentos son muy buenos. Entonces, en ese momento se empezaron a hacer ventas de los campesinos, venían ellos directamente, y eso pues se volvió como conocido. El semestre pasado, con el SOS por el aire, yo expuse en el comité que está bien que tengamos dificultades y que quisiéramos pues manejarlo de las fuentes móviles, pero las fuentes móviles nos traen los alimentos de otras regiones de lejos y esos alimentos también cuentan dentro del impacto. Cuando hablamos de la captura de los contaminantes críticos, está por ejemplo los óxidos de nitrógeno y la mayor parte de los óxidos de nitrógeno que están en la atmósfera provienen de la agricultura convencional, es decir, la que usa fertilizantes y plaguicidas. Entonces, si nosotros mermamos ese consumo y aumentamos el mejoramiento del suelo, estamos mermando esa cantidad de gases, entonces estamos ayudando también al planeta. Ahí, entonces, ya entramos en conversaciones con Extensión Cultural, fusionamos las fuerzas de acá y de allá, y por eso ya hemos estado más estructurados en lo del mercado agroecológico. Un poco pues, o un mucho, para mejorar todo el proceso ambiental. Como lo vimos, y eso no hay ni que dudarlo, todos tenemos una responsabilidad con el planeta. Fíjense nomás en lo de las pacas, basura que no correspondía, residuos que no tenían que ver. Si cada uno se esmera en hacer las cosas bien, el planeta va a estar bien. ¿Sabías que la mayoría de los componentes de los plaguicidas son sospechosos de causar defectos de nacimiento, cáncer y mutaciones genéticas? Terminemos de ver la historia de Lía, una mujer que aplica su filosofía en todo lo que hace. Y el otro es a los 3 con los de área metropolitana.
Muy buenos días. Como de costumbre, nos encontramos en Coloquio Ambiental, que es el programa radial de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia del Sistema de Radio Educativa. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Gisela Posada y es la persona a quien la universidad le ha encargado liderar todo el programa que tiene el municipio de Medellín de invitar a las personas a volver al centro. Bueno, profesora, buenos días. Muchas gracias por la invitación a este espacio que, como usted dice, está al servicio de la comunidad universitaria y es poner el conocimiento en circulación. Coloquio Ambiental está cumpliendo en este año, fue justamente en junio de este año, cumplimos 7 años. En la época en que nació, yo estaba de profesora en la Facultad de Derecho y a la vez también en la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería. Encontramos que como no había en la emisora cultural un programa de debate sobre el ambiente y cada vez se hace más importante, entonces que podíamos hacer un convenio, lo realizamos y desde ese entonces estamos haciendo el programa semanal. ¿Hay propuestas que tú conozcas para aligerar el centro de los problemas de la presión, por ejemplo, vehicular? Creo que la apuesta de sacar los buses del centro de la ciudad, de volver peatonal el centro en muchas de sus zonas, de restituir el derecho al espacio público, pueden ir ayudando a elevar, digamos, ese indicador del aire en el centro de la ciudad. Un factor clave en el, digamos, en el deseo de presentar esto a la emisora es acercar los temas, fue acercar los temas ambientales a la comunidad en general. Entonces, si nosotros traíamos distintos temas ambientales conversados de una forma, como dice el tema coloquial, entonces la gente, quienes nos escuchaban en Antioquia, que es donde fundamentalmente llega el programa, podían tener un poquito más de conocimiento del ambiente y al tener conocimiento, obviamente, aumentaban las responsabilidades para con el ecosistema. Muchas, muchas gracias, Gisela. Y bueno, camina para el centro entonces. Hasta el próximo coloquio ambiental. Hace 7 años la profesora Lía viene realizando el programa Coloquio Ambiental y a mí me parece que este programa y lo que ella ha hecho con el programa es darle la posibilidad a todos los oyentes de la emisora cultural de la universidad en todo el departamento de Antioquia, donde hacemos presencia, de mostrarle de una manera muy honesta, muy tranquila y sobre todo muy crítica lo que significa hoy el medio ambiente, la preservación y la conservación del mismo. Bueno, yo normalmente voy a la universidad a pie o en bicicleta. Pienso que la bicicleta, que entre otras cosas está cumpliendo 200 años, es un vehículo fundamental para andar con el planeta en mucha armonía. Yo creo que mientras más obviemos el uso de carros, inclusive de transporte público, o sea, la salud de uno y del planeta tienen una relación directa con este vehículo. Además, no sé, para mí personalmente, la cercanía a la libertad está en montar a caballo y en segundo lugar en bicicleta. Entonces, realmente a uno se le olvidan los problemas cuando uno va sintiendo que el aire lo abraza, que como que uno es poderoso, que los carros y la congestión se quedó allá y uno es capaz de salir adelante en este vehículo o en este vehículo. Yo usualmente viajo a la universidad o en bicicleta o a pie. Me gusta mucho en bicicleta y me encanta usar estos carriles. Yo creo que esa es la razón por la cual yo estoy muy empeñada en que tengamos un carril bici con mucha seguridad para el ciclista entre la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia. Creo fervientemente en las bondades de la bicicleta. Creo que es el vehículo del futuro.
Entonces me parece que una responsabilidad de los seres humanos es aprovechar este aparatico tan simple, tan sencillito, pero tan acorde con el ambiente y con la salud de las personas. Ese proyecto ya va muy adelante. Nosotros ya como Universidad de Antioquia, como Universidad Nacional, con el área metropolitana, ya tenemos bastante adelantado el proceso de casi que hasta de diseños, de contabilidad de usuarios, de posibilidades. Y yo soy optimista y pienso que en el año 2018, empezando el año 2018, muy probablemente ya vamos a poder disfrutar con toda la tranquilidad de carriles para que las universidades estemos como lo que somos, hermanadas. Pienso que la evidencia cuando grabamos este programa fue muy clara. En las pacas encontramos residuos orgánicos, residuos sólidos que no correspondían, las palomas haciendo nidos donde no corresponden, el tráfico, la contaminación. Todo eso señala que debemos tratar el ambiente de una mejor manera para que la vida tenga calidad para esta generación y para las futuras. Eso es lo que hay que trabajar. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, Facebook, Twitter y el canal de YouTube de la universidad.